Estamos con la ingeniera Silvina Bracamonte, referente de ProHuerta y del INTA en Coronel Rosales, perteneciente a INTA Bordenave, en el vivero municipal de Pegún, con un lugar muy lindo. Silvina, para que nos cuentes un poco cuál es la línea que están compartiendo con la gente de acá del vivero. Sí, así es. Este es un lugar privilegiado que nosotros estamos trabajando en este lugar desde 2006, desde que se abrió la oficina en Coronel Rosales, y desde siempre hemos tenido muy buena recepción de la gente del lugar. Y bueno, trabajamos en conjunto. A nivel del ProHuerta trabajamos, desde acá se centralizan las capacitaciones, la entrega de semillas, tienen en el vivero una huerta demostrativa que recibe visitantes, familiares, escuelas y demás durante todo el año. Y hemos trabajado también en otras líneas más productivas o pensando en emprendimientos de producción alternativos, como es el monte frutal y las especies aromáticas. Sabemos que al margen de esto hay un vínculo muy fuerte con lo educativo, ¿no? Un componente educativo muy grande. Sí, esto se potenció en el último tiempo con el ingreso de Claudia Lencina, que trabaja acá en Pehuenco, y con la promotora institucional. Ellas están dedicadas casi exclusivamente al trabajo con la comunidad y con las escuelas, el jardín de infantes, la escuela de acá, y escuelas de Punta Alta, y docentes de Punta Alta que se acercan al vivero porque acá pueden ver, pueden palpar, pueden practicar, pueden experimentar todo lo que nosotros por ahí les proponemos desde allá. Entonces este es un espacio para nosotros muy, muy rico como para hacer todo lo que nosotros proponemos. Sabemos que está el curso de capacitación docente para sobre el tema huerta para docentes, pero que no es la única línea educativa que se encara desde el ProHuerta, ¿no? Digo, lo educativo tiene una fuerza muy grande desde el ProHuerta. Sí, para este año está planteado un acompañamiento a las instituciones de más profundo. Nos hemos reunido ya con docentes interesados en realizar proyectos en sus lugares, y con estos docentes vamos a ir acompañándolo a esos proyectos mediante el curso de capacitación que va a durar casi todo el año, y dentro de ese curso seguramente un encuentro va a ser acá en Pehuenco para hacer toda la práctica. Ahora, Silvina, sabemos también que respecto de las aromáticas que mencionabas antes, esto está orientado a la posibilidad de que surja algún emprendimiento de tipo productivo, ¿no? Sí, bueno, nosotros recomendamos las aromáticas para incorporar a la huerta, pero además desde la oficina se está trabajando con pequeños productores que van más allá del autoconsumo. Estos productores tienen animales de granja, cerdos, aves, tienen horticultura, y nosotros pensamos las aromáticas como unas especies interesantes, como algo complementario a todo lo que hacen. Y esto tiene que ver con un ensayo que se está haciendo acá en el vivero para evaluar el comportamiento, con riego, sin riego, con las condiciones del lugar, y con la posibilidad que desde el vivero se pueda empezar a multiplicar alguna de esas especies como para trabajar con algún emprendimiento particular.